Nueva Mujer, ¿cómo están el día de hoy? Pues ya estamos aquí en 5 de agosto, empezando la semana y pues yo contentísima, como siempre, iniciando aquí en nuestra nueva sede, en este gran programa de Nueva Mujer. Y pues hoy tengo una invitada maravillosa que ya está aquí presente. Ay, me encanta que venga, porque aparte digo, híjole, nos manejan los temas, ¡boom! Mi queridísima Clara Ochoa, ay, que ya está aquí, sí. Bienvenida. Clara. Ay, muchas gracias, un placer como siempre, gracias por invitarme, me siento muy, muy, muy honrada de que un mujerón como tú me invites, así que muchas gracias. Ya somos reflejo. Somos reflejo, así es. Pues sí, fíjate que hoy justamente estábamos hablando ayer con Rose, le decía, es que siempre me encantan estos temas porque nos dejas picados, ¿no? Venga, hoy nada más y nada menos que el tema de magia sexual. Ajá, o pues magia digo, sexual. ¿Magia? Ajá. ¿Cómo lo dices tú? Yo digo magia sexual o magia sexualis. Sexualis, wow, así con más caché. Sí, con más caché, pues es que salta magia, con ¿no? más caché, sí. Sí. Y bueno, pues platícanos, mira, la vez anterior hablamos de este tema, seguramente algunos que nos estuvieron viendo se podrán acordar, pero nos gustaría mucho que nos hicieras un preámbulo para los que nos están viendo ahora, porque tú sabes que la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Y hablar de magia sexual, pues todavía es doble tabú, porque hay mucha mala información o desinformación. Y por eso nos gusta invitarte, porque yo sé que tú nos despejas muchas dudas, muchas incógnitas sobre este tema, que a todos nos importa, hasta los que no preguntan les importa, obviamente, sí. Pero que luego nadie se atreve, ¿no? Entonces sí. Es una oportunidad, es una plataforma para que todos se puedan enterar y sepan de esto, realmente pongan mucha atención porque pues hay preguntas importantes que vamos a desarrollar el día de hoy y pues aquí con nuestra querida experta seguramente les va a quedar muy claro que sí, que no es. Pero sí, que sí, que sí es. Híjole, es que magia sexual es una práctica, ¿no? Es una práctica que se hace de manera consciente entre una pareja. Bien, ¿no? Y estamos hablando de una pareja, ¿qué tipo de pareja? Una pareja amorosa, ¿no? Amorosa. Sí, antes había bastante confusión porque, vamos, cuando se empieza a practicar este tipo de magia se hace entre parejas, entre hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer, sí. Pero conforme han estado cambiando los tiempos, pues tenemos que reconocer que todos nosotros, y venía escuchando tu programa hace ratito, todos nosotros tenemos ambas energías dentro, sí. ¿no? Entonces, sí se puede practicar también, por ejemplo, en parejas del mismo sexo, siempre y cuando alguna de las dos, bueno, una decida tener una energía o brindar esa energía y la otra decida brindar la otra energía. Pues ahí viene mi primera pregunta, ¿no? Primero que nada, bueno, son varias, ¿no? Pero vamos por partes, ¿no? Sí. ¿Cómo defines tú la diferencia entre la magia sexual, cuando la tomas como es con esa conciencia, a lo que es la sexualidad, digamos, para procrear, la sexualidad que es muy animal, digamos, ¿no? Que es esa parte de la naturaleza humana? ¿Cuál es esa gran diferencia? Pues esa, yo creo, justo como lo estás diciendo, esa parte como más instintiva, tú no estás consciente, o sea, simplemente te estás dejando llevar por la emoción, por el cuerpo, por lo que estás sintiendo. Sí. En la magia sexual, aunque sí te dejas llevar, porque hay una parte instintiva, obviamente, y esa no se descarta, ¿no? ¿no? Claro, no la jamás, puedes dejar. Tú necesitas es estarla sintiendo. Exactamente, es la alquimia sexual de la que tú hablabas hace ratito. Pero cuando uno trabaja ya con magia sexual, lo haces de manera consciente. Es decir, te preparas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, anímicamente. ¿No? O sea, incluso puedes prepararte y empezar a meditar un poco antes, hacerte algunos baños específicos antes, para que en el momento en que tú tengas el encuentro amoroso con tu pareja, puedan lograr un objetivo en común, tener un pequeño hijo de voluntad. Pero ese pequeño hijo de voluntad no forzosamente es un bebé. El hijo de voluntad puede ser cualquier deseo que tú quieras. Eso, sí, y es donde te enfocas. Y te plasmas un objetivo que obviamente, primero que nada, es en esa parte de la integración con tu pareja. Estas imágenes son hermosas, de que te integras, porque fíjate todo lo que se fusiona. O sea, tú diles a todo el público qué es lo que fusionamos, porque no nada más es el cuerpo. No, claro que no. De hecho, estás entrenándote en siete cuerpos, ¿no? Siete cuerpos. Claro, aquí lo que hace la magia, y es lo que siempre les he platicado, es, por ejemplo, cuando tú quieres encender un foco, tú necesitas
dos polaridades, ¿estás de acuerdo? O sea, para que el foco encienda necesitas buen ejemplo, un cierto, positivo y un negativo. Y un negativo. Para que estos hagan chispa, hagan, hagan la luz. Entonces es lo mismo pasa cuando tú estás teniendo una relación sexual. Sí. También están fusionando una energía positiva y una energía, energía negativa, una activa y una pasiva. Entonces están fusionando y están generando una chispa que genera luz. El problema es que aunque esto se esté generando, cuando no lo hacemos con consciente, con conciencia, pues esto es un gran desperdicio. No, o sea, qué maravilloso que siempre pudiésemos utilizar esta luz, esta concentración mágica de energías, porque de hecho la magia sexual es la magia práctica más poderosa del mundo. Del mundo, claro. Sí. Y que muchas veces, como se ha convertido en un tabú y muchas religiones lo censuraron justamente porque es una poderosa arma de creación. Así porque es. Porque así es la energía de creación, si es así capaz es. De crear y un ser, que de ahí venimos todos. Exactamente. A nivel energético, todo lo que podemos crear, ¿no? Y todo. 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 Todo, todo, todo. Sí, y lo más increíble es que cuando tú lo estás trabajando, o sea, sí necesitas tener presente el deseo, que las dos personas estén conscientes del deseo y que lo estén pensando, pero no puedes estarlo haciendo todo el tiempo, o sea, no puedes estar pensando todo el tiempo en tu deseo porque si no, pues se te va esa... Te desconectas de la experiencia. Ajá, también, exactamente. ¿No? Pero sí tiene como ciertas pautas, ¿no? O ciertos pasos ritualistas para poder lograr ese, pues ese deseo, esa voluntad, que es el pequeño hijo de voluntad del que te hablaba. Ah, wow, muy bien. Siempre estamos gestando algo al final del día. Pero en este punto que tú decías hace un momento de cuando se desperdicia la energía, sí me gustaría que lo enfatizaras, porque te voy a decir, muchos hombres, o la mayoría de los hombres, no saben qué tanta energía desperdicia. Y es importante porque creen que, pues ya eyaculé, ya esto, ya que, ya qué padre, ¿no? Ya cumplí, ¿no? El famoso ya cumplí, sí. ¿no? Y ya, ¿no? Ya te dejaron así de fascinada. Y toda esa energía realmente no tuvo un seguimiento. No. Entonces, no. Entérense que sí se desperdicia esa energía. ¿Qué pasa? Exactamente. Sobre todo en la parte del hombre, ¿no? Sí. Porque la mujer finalmente pues se llena de, digo, si nosotros no están usando la energía. Obviamente si no están utilizando condón, claro, energía entra y todos esos millones y millones y millones de espermas que entran en la mujer son como millones y millones de chispitas de luz. Entonces por eso la mujer, ya sabes, los ojos así, la piel acá toda rozagante, la mujer llega feliz y el hombre termina así. ¿No? Sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque en efecto hizo una entrega de energía. Ajá, él entregó su energía. Él entrega y se queda vacío. Y se queda vacío en ese momento. Claro, él se queda vacío, entonces por eso ellos terminan tan cansados. Excepto los hombres que ya están como acostumbrados a practicar ese tipo de cosas como tantra o incluso magia sexual, saben perfecto que tienen como que disciplinarse, tienen que hacer ciertos ejercicios, tienen que aprender a saber retener el esperma para poder soltarlo en el momento correcto. Sí. O sea, es todo, magia ritual, magia sexual no es nada más de ay, vamos a acostarnos, vamos a hacerlo y ya lo logramos. ¿No? No se trata nada más de, como digo yo, de copular, ¿no? La parte, como decíamos, instintiva. Que es ahora también hay otro mito, ¿no? Porque fíjate, también hay otra creencia, ¿no? E incluso de gente que está en el mundo espiritual, ¿no? Porque me ha pasado con compañeros, no digo nombres, que de repente cuando hablamos de estos temas me comentan o dicen, no, yo soy de todo, me dicen, o sea, hago todo, o sea, constelaciones, descodificación, todo. Nada más la sexualidad tántrica, no, dice, porque yo sí soy de contacto físico. Y creen que la sexualidad, que la alquimia sexual o el sexo tántrico es de que no puedes tener copulación, que no puede haber esa penetración, que no, y es una gran mentira. O sea, es una gran mentira. Que, que vamos a juntar las manos, vamos a meditar. Sí, de acuerdo. Y hasta ahí acabó la... Y dicen, no, dice, yo no puedo hacer eso. Ajá, y dicen, no, porque yo sí soy. No, espérame, pues, ¿quién te malinformó? Exactamente. ¿En qué momento quedó excluida esa parte? Sí. No queda excluida. Eso también es otra, sí, es otra información. Fíjate que errónea. Ah, sí, es errónea. Yo nunca he sido fan de la parte tántrica o de la magia tántrica, porque la magia tántrica sí pide que el hombre, en vez de eyacular,
Sí. O sea, sí mantienen, sí copulan, ¿no? Sí, o sea, sí hay una relación sexual. Pero no hay una eyaculación. Esa es la diferencia. Exacto. También. Exacto. Entonces, lo que se pide es que el hombre, esa energía, antes de eyacular, que la suba, o sea, como que la vaya jalando y la suba. A la pineal. Ajá, exactamente. En la magia sexual no es así. De hecho, en la magia sexual occidental, bueno, vamos a verla así, se trabaja diferente, o sea, se empieza a generar un poder mágico con las caricias, porque cuando nosotros estamos acariciando a nuestra pareja, estamos cargando todos los centros energéticos de la otra persona y los nuestros. Claro. Entonces, desde las caricias. Ahí empieza, las caricias y cambia los besos. Cambian la respiración, todas las glándulas se empiezan a activar, todo lo que sucede en el cuerpo. Exactamente. En algún sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en el momento en que ya está esta unión de cuerpos, por eso somos convexos, la energía empieza a subir y yo la envío y la recibo, ¿me explico? Entonces por eso el beso es tan importante también. El beso es importante. El beso y muchas otras cosas, ¿no? Entonces estamos haciendo como un vaivén de energía, pero cada vez cargándola más y más. Imagínate que si eso sucede sin conciencia, pues el sexo dura, no sé, 10 minutos, 11 minutos, decía Pablo Coelho, ¿no? 11 minutos, eso decía, ¿no? Bueno, tiene su libro de 11 minutos. Okay. Entonces dura 11 minutos y lo que se genera, pues ahí es como oro molido que estás tirando a la basura. Ay, o sea, no te sirve de nada. La energía de creación. Exactamente. Pero si acá, durante 40 minutos, una hora, dos horas, incluso a veces en la magia sexual se pide, estás trabajando, trabajando, cargando, pues obviamente, y los dos están pensando en un objetivo en particular, pues obviamente tú estás cargando energéticamente. Sí. Esa magia o estás cargando energéticamente ese deseo, y al momento en que sale, porque en la magia sexual sí puedes eyacular, en el momento en que sale, ahí está plasmado tu pequeño hijo de voluntad. Esa es la magia. Pero trabajada. Y esta, bueno, esta sería otra de mis preguntas, ¿no? Sale esta energía. ¿Qué es lo conveniente? ¿A dónde tiene que salir esta energía? ¿Dónde tiene que ser? ¿O depositada o simplemente sale del cuerpo? Pues hay muchas formas de trabajarla. Hay algunos magos y magas que lo que hacen con esta energía, esta alquimia, porque es la condensación de la eyaculación masculina con la femenina, con todos los fluidos femeninos, eso se le llama elixir. Entonces, este elixir, muchos magos lo que hacen es hacer una pequeña comunión. Entonces, lo que hacen es simplemente toman un poco. Y hacen esto, ¿por qué? Porque ese poder que ya se generó dentro, que sale, lo regresan a su cuerpo. Okay. Es como una comunión sagrada. Digamos, de esta combinación de estos fluidos, tanto de hombre como de mujer. Siempre, sí, tiene que estar esta combinación. Okay, aunque hay personas que incluso lo pueden trabajar solas, ¿eh? O sea, yo conozco mucha gente que utiliza la masturbación de manera ritual, para generarse cosas en la vida, y muchas brujas maravillosas. Sí, es muy poderoso. Es muy poderoso siempre y cuando sepas hacerlo. Claro. Y lo hagas como si fuera una oración, como si fuera una plegaria. Ay, qué lindo. Wow, entonces es así como se tiene que manejar. Entonces, bueno, lo que haces ya con este pequeño hijo de voluntad, lo puedes poner a lo mejor en un sigilo que tú hayas creado, en un talismán, lo puedes poner en algún documento, lo puedes poner en, claro, para generar la magia. Pero como te decía, sí se requieren ciertos pasos, no es de, ay, ya me dijeron que tengo que hacerlo así, vamos a enfocarnos, lo hacemos y lo pongo. No es así, o sea, sí se requieren ciertos pasos, pero es algo increíblemente poderoso. Y por eso es lo que tú comentabas hace rato, cómo nos han vetado toda esa información, cómo nos la han hecho sentir como si fuera un tabú, como si fuera algo malo, como si no fuera necesario. No es así, lo que pasa es que si realmente supiéramos utilizarla, nos volveríamos súper poderosos, increíblemente poderosos. Claro, así es. Entonces, activar esta energía de manera consciente, pues obviamente genera más poder. Porque entre mayor conciencia, a mayor conciencia, mayor es el poder. Exactamente. ¿Cierto, no? Claro. Entonces, cuidado, porque de repente, ¿qué quieres crear?
Exactamente, y en eso también hay que tener mucho cuidado, porque como es una energía muy fuerte y se están generando y se están manejando fluidos, si no estamos bien protegidos, sí podemos atraer entidades de bajo astral que podrían incluso hasta pegarse o sí, claro, estás generando algo increíblemente poderoso, pero si yo no sé cómo hacerlo, si no me protegí y lo estoy haciendo sin conciencia, entonces se quedan hasta larvas sexuales adentro, ¿no? O sea, se empiezan a pegar, porque tú sabes que las larvas están alrededor, están esperando a ver en el momento se abre una puertita para pegarse, ¿no? Sí. Y entonces ahí, ¿cuál y esto, qué bueno que tocas ese punto, cuáles, desde tu conocimiento, serían los síntomas de cuando ya hay larvas sexuales? Híjole, es que tú sabes que ese tema es... complejo. Que es para otro tema, la limpieza sexual, por en estos últimos tiempos se pide tanto este tipo de limpieza sexual. Mira, yo creo que tiene mucho que ver, la gente empieza a sentirse triste, empieza a tener depresión. Es bien quedar triste, ¿no? Empiezas a sentir un vacío. Un vacío. Claro, hay un vacío que tú dices, a veces tienes hasta ganas de salir corriendo. En vez de que te quedes con un buen sabor de boca, te quedas como sintiéndote hasta culpable o mal, ¿no? Pero ya el tener larvas sexuales te puede provocar enfermedades físicas. También, se plasma físicamente. Sí, claro, empieza a dañar lo que haría cualquier larva, cualquier larva astral. Empieza a dañar primero el campo áurico, lo empieza a abrir, se empieza a pegar y empieza a potenciar cualquier tipo de debilidad que pudieses tener a nivel mental, emocional, se va la parte vulnerable. Es como físico. El sistema inmunológico, ¿no? Al final se baja y se ataca a lo que está más débil, ¿no? Exactamente. Lo peor es que no solamente lo ataca, sino que hace que se, que se multiplique el malestar, que se potencie, porque acuérdate que las larvas viven de esa... Se van a seguir alimentando de esa misma energía. Exactamente. Así es, entonces, ¿para qué? La van a promover. La van a promover. Entonces, bueno, este sí es un tema así como para otro programa, porque es muy profundo. Sí. Pero bueno, yo le preguntaba porque justamente en esta interacción sexual suceden tantas cosas, hay tantas incógnitas, ¿verdad? Porque es lo que sucede, es antes, durante y después. Exactamente. De un acto sexual. Porque el acto continúa, ¿no? Una vez que ya hubo esa fusión. Sí. Continúa, ciertamente. Continúa, ¿no? Y aparte se queda un lazo energético. Se queda un lazo energético. Y esta parte del lazo energético también la persona lo empieza a sentir. Ahora, una pregunta también que para mí es importante es todos somos una frecuencia vibratoria. De acuerdo a nuestro nivel de conciencia, estamos vibrando una frecuencia. Lo sepamos o no lo sepamos, vibras a una frecuencia, ¿no? Tú, yo, Clau, Cari, todos los que estamos que me están escuchando, vibramos a una frecuencia que puede ser baja, puede ser alta, en fin, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando dos seres que no tienen una frecuencia, digamos, vibratoria, digamos, positiva o elevada? Si tú tienes una interacción sexual con alguien que tiene una frecuencia baja, ¿ahí qué pasa, Clau? Pueden pasar muchas cosas. Lo más probable es que el que necesita empieza a absorber. Chupa. Claro, yo necesito luz, entonces dame de tu luz. Entonces, claro, la persona que está entregando esa luz, o está entregando esa energía que se requiere para un acto tan potente, empieza a bajar, como tú dices, su vibración y empieza a quedarse sin esa energía de luz. Bueno, no que se quede, la empieza como a transmutar, pero de una manera negativa, no positiva. Entonces, eso es lo que pasa, por eso hay... mucha gente, creo que lo platicábamos en el programa pasado, que últimamente hay algunas personas que saben que, por ejemplo, dentro de la mujer hay una energía contenida muy poderosa y que se puede utilizar para muchas cosas, tanto buenas como malas. Y hay gente que lo sabe. Y al saberlo, van y se aprovechan de una mujer y le dicen, ay, tú estás enferma, tú tienes un trabajo de magia oscura, o tú estás teniendo, no sé, algún problema aquí para vender en tu tienda,
no te preocupes, yo te lo quito. Uh-huh. Pero para que yo te lo quite necesitamos tener relaciones sexuales. Ay, llegan a eso, en serio. No, por supuesto. Nunca me ha pasado, ¿no? No. pasa, y lo peor es que estas personas saben perfecto uh-huh. cómo manipular la situación de tal manera que cuando la mujer, cuando menos se está dando cuenta, ya está, ya la tiene ahí, literalmente es una violación. Uh-huh. Y eso es real. Yo sí conozco gente que le ha pasado, ¿eh? Uh-huh. Y que, pero es que me dijo que ya con eso yo iba a estar bien. Y yo, no, espérame, eso es una violación, eso no está bien. Nada más tomó su energía. Sí. Pero aparte, pasa el tiempo y uh-huh. durante las noches, la persona, la mujer, empieza a sentir. Uh-huh. Esa absorción. Sí. Porque después de ese te siguen absorbiendo esa energía. Que empiezas a sentir como raro el porque cuerpo, ya quedó la como conexión, cierto ya tipo quedó de excitación. Pero aparte saben cómo hacerlo, jalarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es súper importante siempre cuidarnos. Okay. Por eso en la magia sexual se requiere que el compañero sea de valor. O sea, sea una persona de valor, me refiero a que sea uh-huh. alguien que, como tú dices, esté vibrando igual uh-huh. que tú, uh-huh. en la misma frecuencia, uh-huh. para que los dos se alimenten, no para que uno alimente al otro y el de acá se queda pues sin nada. Bien, ¿no? Pleno, ¿no? Que también pasa al revés, ¿eh? Que también pasa no, al revés. No, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, mujeres que también saben hacerlo, ¿eh? No, bueno, yo creo que pasa más de mujeres que absorben la energía de los hombres que acá de sí. Creo yo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mucho esa parte, muchísimo. ¿No? Uh-huh. Entonces, volviendo a esa pregunta que te decía yo de que el hombre tiene esa pérdida de energía, ¿por qué el hombre? Bueno, ya habías explicado, ¿no? Porque el hombre es el que entrega. Uh-huh. Y esta es una cuestión, pues, meramente biológica, ¿no? O sea, al final uh-huh. ellos son los que entregan, nosotros somos en quienes depositan esa energía, nosotras nos alimentamos de esta energía, y por eso el hombre a veces difícilmente puede tener muchas copulaciones o relaciones en un solo día, ¿no? Porque se desgastaría, ¿no? Claro, exactamente, no podría. De hecho, muchas personas que ya conocen este tipo magia sexual, yo conozco gente uh-huh. que cuando tiene que hacer un proyecto muy importante, sobre todo los hombres, las mujeres no, pero los hombres, ajá. tienen que hacer un proyecto muy importante, escribir un libro, lo que sea, evitan tener sexualidad. Los futbolistas no les exigen eso a los deportistas de alto rendimiento. Y es por eso. Ajá. Para que vean que no es mito, ¿eh? O sea, para no, que no es que mito, sí es verdad. Cierto, ¿no? O sea, y no lo hacen, ¿eh? Al final, digo, hay muchos que les vale. Sí, les vale. Ya sabes, sí, ¿no? Sí, sabemos, ¿no? Prohíbeles algo y sí, no hay cómo. Sí. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque entonces estamos hablando que se afecta una parte física, uh-huh. energética. Energética, dices, ellos quedan que mantente en celibato porque ahí se va toda tu energía, ¿eh? Exactamente, entonces uh-huh. lo que están haciendo es uh-huh. concentrar todo ese poder energético uh-huh. en su cerebro, ¿no? O sea, para pensar, para escribir o ajá. quizá físicamente ajá. para poder hacer algo a nivel físico. Ahí está. Uh-huh. Pero cuando el hombre sabe cómo trabajar su energía, si nosotros supiéramos todos, ajá. sería muy diferente. Claro. Sería muy diferente uh-huh. e incluso todos esos proyectos que tenemos saldrían mucho mejor. ¿Estás de acuerdo? Así es, porque entonces vives el acto pero ya encauzas esa energía. Y bueno, ¿en qué momento es cuando realmente tú diriges esa energía? Esa es la pregunta. Con la respiración y, uh-huh. y con tu ojo mental o con tu uh-huh. tercer ojo. Uh-huh. O sea, tú sabes que tus 7 chakras están sí. siendo cargados. Sí. Y entonces sabes que se van iluminando las partes. Uh-huh. Uh-huh. En el momento en que tú haces esto, sí. tú puedes jalar la energía uh-huh. que está desde tu chakra sexual, uh-huh. la jalas, exacto. Es como el arbolito de Navidad, ¿no? Es uno y luego el otro y ching, y de repente ya estás un árbol iluminado, ¿no? De hecho es eso, ese es el famoso kundalini o, uh-huh. o la famosa luz serpentina que todo mundo sí, debería sí, de buscar, sí. ¿no? Ajá. Bueno, que todos deberíamos, yo los demás, yo no, que todos deberíamos de buscar. Sí. Es eso lo que pasa. Entonces yo empiezo a jalar sí, esa energía a sí. través de la respiración. Uh-huh. Por eso es importante llevar el acto sexual de manera muy suave. Sí, que no hay prisa. Sin no prisa. Hay prisa. Para que se pueda dar esta alquimia, no debe haber prisa. No. Es una desconexión de incluso del tiempo. Exactamente. No, porque no es el famoso, perdón que lo diga, porque si, el rapidín, no, no sí, es el rapidín. Sí, no, no, no. O el acostón rápido. Sí, no, no. Enfócate y date ese tiempo donde no hay tiempo. Exactamente. Uh-huh. ¿Para qué estás haciendo? Pues es lo mismo sí. que si estuvieras haciendo un ritual mágico, sí. lo que tú quieras. Tú sabes que sí. tienes que tomarte el tiempo, que tienes ajá. que ponerte en un estado en esa concentración meditativa, así. Alterado de conciencia, uh-huh. exactamente, como en una
en una posición de oración, y no me refiero a oración porque si no a lo mejor hasta pierdes, ¿cómo voy a meditar y voy a estar pensando en Dios y en mis ángeles? No, es que te pongas en el OM, ahí tampoco lo entiendes así, sí, pero no. Es un estado, ¿por qué digo meditativo? Porque al final entras en otra frecuencia, y es, yo les digo que es como estar dopado, y no me dejen mentir porque hasta la mirada nos cambia, ¿o no? Por supuesto, lo primero, por supuesto, que se ve, la pupila se dilata, uh-huh. Hay muchos efectos sí. A nivel corporal, sí. A nivel fisiológico, sí. Esos son reales. Sí, estamos, ¿no?, generando muchísimos fluidos energéticos, estamos generando muchísima energía. Claro, y todas las glándulas están a todo lo que dan, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, entonces, claro que hay un cambio, y así como hay un cambio que se ve a nivel físico, a nivel energético no lo vemos, pero ahí está también, sí. ¿No? Sí, está, porque, por ejemplo, yo conozco hombres que practican esto, y se sienten increíblemente poderosos después del acto sexual, en vez de sentirse cansados, mal, ¿no? Sí, y que saben que ya no lo quieren, sí, horas, ¿no? No, de hecho se sienten poderosos, ajá, pero sobre todo, más allá de poderosos en ese momento, ajá, más allá de eso, poderosos para poder luchar en la vida, para poder ganarle a la vida. Y las mujeres también, ¿eh? O sea, te vuelves muy, muy, muy poderosa. Sí, hay un empoderamiento ahí a nivel psicológico, emocional, físico, energético, en todos sentidos, porque como se están trabajando todos los chakras, justamente es lo que sucede, ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, ¿y qué sucede cuando solamente hay una práctica, ¿verdad?, sexual, pero nunca hay este manejo energético? Ahí hay gente que se queda y de ahí no va a pasar. Se va, ahí es el famoso desperdicio energético, porque los chakras están cargando. Ajá. Y yo te decía, en el programa pasado, me parece, cuando una pareja se une para hacer el amor, todos los ángeles bajan. Ay, qué lindo. Y están poniendo atención. ¿Por qué? Pues porque es un grandísimo momento, o sea, es un momento de co-creación. Sí. Estos van a ser un hijo. Están esperando esa energía, ¿no? Claro, están esperando esa energía. Sí, de hecho, en magia sexual se trabaja así, es, puedes tú tomar esa energía y dársela a tu ángel, decirle, aquí está. ¿En serio? Haz tu algo. Eso no lo dijiste en el programa. Es que ya lo estoy yendo a lo mejor muy, muy, muy dentro de. Entonces, esto se lo das curso. A tu ángel para que. Tú se lo puedes entregar al ángel y decirle. Es una energía. Toda esta energía que yo tengo aquí te la entrego. Ajá. ¿Sí? Él sabe cómo tomarla para que tú me ayudes en este proyecto específico. ¿Sí? Ya. Pero te digo, sí hay ciertas reglas, ¿no? Porque si no te conectas correctamente, te puedes ir al bajo estado, o sea, te puedes ir a conectar con seres de bajo estado. Sí, entonces le entregaste a quien sabe quién. Sepa Dios, y quién sabe qué va a hacer con eso. Y entonces empiezas a sentirte mal, porque ya estás jugando con cosas que no sabes controlar. Sí, claro. Y ahí sí ya es peligroso. Exactamente. Entonces siempre es, se requiere mucho esa parte de protección, que debíamos hacerlo siempre, ¿eh? No nada más cuando hacemos magia sexual o no, sino siempre tendríamos que estar protegiéndonos, sí, porque al final siempre hay portales que se abren, que siempre están abiertos, ¿no? Ahora es importante que nosotros de alguna manera estamos fluctuando nuestra energía, a veces nos enojamos, bajamos nuestra frecuencia vibratoria, a veces nos ponemos tristes, a veces salimos a la calle y pues jalamos de las energías de las personas que nos rodean, de los, no sé, de los lugares públicos, ¿no? Del transporte, de todos lados, las jalas, ¿no? Entonces siempre es importante, llegas y te limpias. Entonces, yo creo que si te preparas para estar con tu pareja, hasta con baño físico energético, pues qué mejor, ¿no? Que huelas rico, porque todas esas energías ya las transformaste, sí, ¿no? Sí, exactamente, y asegurarte de que la pareja con la que vas a estar esté limpia energéticamente. Nunca nos preocupamos por eso, ¿eh? No. O sea, es tan importante como decirlo. No es como que esté bañadito. Dice, sí, ya no, piensas pues que está, no, pero no. Y, claro que y no. A lo mejor es una larva gigante que no le estás mirando, ¿no? No, pero está ahí. Sí. Entonces, por eso en magia sexual se requiere que la persona sea una persona de valor. Sí. Una persona que esté vibrando igual que tú y que los dos estén conscientes de que esta magia tiene, es sagrada y tiene que respetarse como tal, tiene que trabajarse como tal, porque si no pasa lo que últimamente sucede, ¿no? O sea, mucha gente llena de larvas energéticas que llegan a tus emociones y te das cuenta que vienen con muchas, pues con muchos bichos. Sí, cargados así. Y sintiéndose muy mal. Ya sintiéndose mal. Claro. Imagínate, y luego si a esto le agregas que fueron varias parejas también. Y tú sabes que tú vas infectando.
O sea, así como podemos infectar, como se puede transmitir, a nivel físico, por ejemplo, el BPH, ajá, decir, ¿no? Ándale, exactamente. El BPH energético, ¿no? También hay, ajá, exactamente. Oh. Tú vas infectando energéticamente a otros. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? El tema es que tú sabes que si una mujer está con un hombre, esta mujer se queda con un lazo energético de este hombre, pero este hombre ya estuvo también con otra persona, ¿no? Pues trae todos, entonces él trae la energía, ajá, claro, ya se quedó con este lazo energético, sí, o con estos cordones energéticos de otra pareja, y esa otra pareja también traía otra pareja, y esa traía otra, sí, pareja. Entonces de repente lo que traes tú son cordones energéticos de muchas personas, de no muchas de una personas. Okay. Entonces, híjole, cuidarte es muy importante. Sí, por eso es sexualidad. Y bueno, pues ahí esto me lleva a otra pregunta más, que es, entonces es importante, no desde un punto de vista moral, porque no voy a entrar en esos temas de juicios, porque no voy a establecer juicios. Claro. Pero en ese sentido es importante la fidelidad, ayuda a la fidelidad, ¿no? De pareja, para esta alquimia, precisamente para que no haya esa parte de contaminantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Estaba escuchando a un conferencista que me cae muy bien, que decía, la infidelidad es un muy mal negocio. La infidelidad es un mal negocio. Es un mal negocio. Él decía que es un mal negocio porque el hombre... lejos de darle a su mujer lo que le corresponde a su mujer, va y lo entrega en otro lado. Entonces llega acá cansado, sin nada que entregar, y después la mujer tiene que buscar por otro lado. Pero empieza a quejarse primero, ¿no? Sí, primero se empieza queja. A quejarse. Primero la mujer se queja, Primero damos señales de, a ver, mi... Sí, oye, ¿qué está pasando? Porque ella... Ya no me dices, ya no me hablas, ya no me esto, ya no me lo, ya no. Ajá. Y pues pongan atención, caballeros, porque... Pues claro, pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con la mujer? Primero, pues va a dejar de aportar energéticamente todo el amor, todas las ganas a la relación, a la pareja. Ya empieza a tener también, pues ya para qué lo espero, ¿no? ¿Quién estando enojado puede hacer cosas maravillosas? Pues nadie. O estando triste, o estando deprimido, porque a ella le están quitando algo que por derecho le corresponde, así es, ¿no? Y por otra parte el hombre va y entrega su energía por allá a otro lado, se infecta, sepa Dios qué estará pasando, y entonces él va a empezar a sentirse mal, eso es un hecho, y empiezan a haber broncas en el trabajo, ya no tienen la misma energía de antes, porque la energía le está mal en los negocios, porque ves, la parte económica es la que empieza a... Siempre, claro, y es por eso, porque tú energéticamente, en vez de llenarte para hacer algo con esa energía y empoderarte, simplemente le estás ahí aventando y no sabes con quién, ¿no? O sea, una mujer no va a saber con quién se fue. Y caballero, no es el dinero que se gasta, porque eso es aparte, no es el dinero que te gastas o que te cueste cada mujer, sino es la energía que tú estás desperdiciando. Claro, y es tan importante como, hasta lo decimos de broma, ¿no? Cuando una mujer llega contenta a la oficina o llega contenta al trabajo, a esta le fue bien anoche, ¿no? Sí. Llega así toda, lo refleja. Se te nota, ¿no? Ajá. Y cuando llegan los hombres así, tú dices, hombre, este sí le dieron noche, ¿no? O sea, ¿tú qué onda? Práctica, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Entonces... eso pasa con la mujer, una mujer que no es atendida correctamente, que no se le da lo que le corresponde al ser tu pareja, porque eso es lo mínimo que esperas, sí, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Al no ser atendida, y sin afán de que suene como, mal, ¿no? No ser atendida, pues empieza a fallar también ella, para poder poner toda esa energía en favor de la relación. Y cuando hablo en favor de la relación, no solamente me refiero al amor romántico, me refiero a todos los proyectos que pudiesen tener juntos, construir un emporio si quieres, ¿no? Así no es. Puedes hacerlo. ¿Cómo? Claro. Sí, porque de alguna manera estás dolida, o estas mujeres dolidas, lastimadas, o sea, y esto pues, obviamente también le pasa al hombre, ¿no? Pero generalmente lo hemos visto que él es el que va y busca, ¿no? Por supuesto. Y esa sería una pregunta mía, ¿por qué siempre tienen que buscar en otro lado lo que se supone que tienen en su casa? Ay, ¿es cultural? Ay, ¿es mental? ¿Qué pregunta? ¿Qué les pasa? O sea, digo yo... No lo sé, a ver, que nos conteste ahí el auditorio, que alguien nos diga. ¿Por qué? No sé, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Oye, te voy a preguntar esto, ¿qué le pasa? O sea, ¿el hombre se aburre más fácil? Sí, yo creo que es... aparte que es algo aprendido, ¿estás de acuerdo? Nosotros ya traemos memorias. La parte del machismo, ¿no? Es algo tú, aprendido. Ahora sí que tú te puedes a todas, perdónenme la expresión, a todas te puedes,
y la mujer no, tú nomás es para uno, no te guardas para uno. Claro. Si tú te entregas a otro, ya eres otra cosa. Ajá. Ya eres, te dicen PU y sí, algo más, exacto, ¿no? Exacto. Es como... El hombre, ¿no? El hombre puede ser promiscuo y nunca le dicen así, ¿no? Pues no, pero... Pero lo que yo digo, bueno, se generan muchos problemas. Porque sí. Si tienen, yo he conocido hombres que tienen esposas preciosas, mujeres no, valiosas. Sí, yo sé. Y de verdad que tú las ves y dices, pero si tiene una preciosidad en su casa, ¿no? O sea, no. Yo no sé qué, digo, ya se aburrió, ¿qué le pasó? Hasta que la ven perdida es cuando ya, como dice la canción sí. De Alejandro Fernández, me dediqué a perderla. ¿No? Yo me llega a la terapia y le digo, ¿qué pasa? Le digo, pues te dedicas a perderla. Claro. Y es que te claro, no se quedan así. Claro. Pues, ¿qué más, hiciste no? Todo, hiciste todo. Ajá. Claro, y ajá. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos que entender que ya estamos entrando en una época o en una era en donde se requiere tener más conciencia sobre lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, desde mi punto de vista, y estoy segura que tú compartes este punto de vista, Lau, todo el mundo debería meter los huevos en una sola canasta para que ahí sí. Se genere sí. Un gran tesoro, claro, ¿no? Claro. Pero cuando lo andas regando por todos lados, ¿qué vas a obtener? Nada. Uh-huh. Lo único que haces es desperdiciar. Yo también conozco sí. Hombres promiscuos sí. Con muchos problemas. Sí. Y a la larga, es curioso, pero revisen, a la larga esos hombres hasta tienen problemas de próstata. Sí, ya cuando envejecen, claro. ¿No? Antes empiezan a tener cáncer. Relacionados, ¿no? Los problemas de próstata, sí. Porque obviamente siempre va a haber un efecto, ¿no? El cuerpo somatiza, entonces todo este derroche de energía mal manejo, así como cuando te nutres mal, duermes mal, y pues malgastas tu energía sexual, pues siempre va a haber un efecto. Exacto. ¿No? Y ahora, se están quedando con la energía de otra persona. Uh-huh. Y esa energía, uh-huh. Si es una energía densa, si es una energía uh-huh. Que estaba, pues, contaminada, uh-huh. Ahí tienes... Te quedas en el chakra sexual, una uh-huh. Energía contaminada. Sí. ¿Qué pasa con algo que se queda contaminado durante mucho tiempo? No, pues se va a pudrir. Se pudre como la manzana. Exacto, podrida. Exacto. Eso bien. Enferma. Así es. Eso enferma. Entonces, ajá. Es más que nada por protección. Como tú dices, no tiene que ver con moralidad, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con autoprotegernos. Autoprotegernos, sí. Y bueno, y en esta alquimia tan maravillosa, ya para ir cerrando el programa, porque me encanta este tema. No, sí. Todo lo que ganamos, las ganancias de la alquimia sexual. Debería haber un libro, deberías escribir un libro que sea las ganancias de la alquimia sexual. Mira, ya se quedó el tiempo, sí, ¿no? Está padrísimo. Vamos a escribirlo, Lau. Pues ¿quieres escribirlo? Sí, porque tú también eres una experta en eso. Yo creo que las ganancias puede ser todo. Tú, teniendo un cómplice, uh-huh. Y me refiero en cómplice a tu pareja, tu un cómplice pareja. Sexual, sí, sí. Un cómplice que sea... tu mago o tu maga, uh-huh. Y que juntos estén enfocando uh-huh. Toda su energía, toda su atención, uh-huh. Todo su poder en generar algo, pueden crear milagros. Milagros, claro. Ya bien canalizados. Sí, ¿no? Muy pues canalizados. Ahí va a haber ganancias. En los sin ambos, duda. Totalmente. Sin duda, porque difícilmente no podrán lograr algo. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de cosas que sean posibles, ¿no? Porque uh-huh. Si no, pues yo quiero que me comprar el Palacio de Buckingham, no, eso no va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero a que todo lo que uh-huh. Se genere, o todas las metas que pudiesen tener en la vida, cuando las trabajas con tu compañero, todo se va. Entonces te empieza a ir bien. Te empieza a ir bien. Te empieza a ir bien a ti, le empieza a ir bien al otro, empiezan a progresar, viene el progreso, la salud, el progreso, o sea, ahí es donde se da uno cuenta que esa pareja está viendo frutos, ¿no? Exactamente. Y es la magia de la pareja, la magia de estar utilizando ambas energías para crear y para encender la luz, como dar un foco. Ay, qué maravilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues siempre se nos va el tiempo. Que sí, bueno, ya sé, ya sé. Pero bueno, vamos a, les prometo que va a haber más secuencia, vamos a seguir hablando de estos temas, y fíjate que me encantaría que compartieras un tema con nosotros sobre esta parte de la sexualidad, que vinieras y platicaras sobre infidelidad. ¿Qué te parece? Ok, que me gusta. ¿Por qué, no? Porque esto nos va a llevar sí. todavía todo un programa, ¿no? Pero sí. El lado de la parte, justamente, ¿no? De cuando hay esta desconexión sexual, pues sobreviene la infidelidad. Uh-huh. Y sobre todo lo que provoca, o sea, todas las malísimas consecuencias de esto. Así tienes razón, es un problema y quitándolo del lado moral, o sí, sea, porque no es nada que ver con eso. Digo, yo no tengo nada que ver, o sea, al final yo tengo mi propia visión sobre la infidelidad, porque a veces puedes estar con una pareja uh-huh. Y eres infiel. Sí, sí. O hay gente que con la pareja no funciona, funciona a lo mejor con un tercero, y con un tercero uh-huh. Sí hace magia. Uh-huh. Con ¿no? Un tercero se hace magia. Y está a lo mejor
con la persona incorrecta. Eso también puede pasar. Eso va a suceder. Pero por eso lo vamos a platicar en un siguiente programa. Así es que, bueno, pues vamos a despedirnos el día de hoy. ¿Qué nos quieres compartir para cerrar el programa? Ay, pues nada, que se cuiden, que se amen. Uh-huh. Que se enamoren de sí mismos para que ustedes realmente puedan tener esa relación de pareja que están esperando. Primero hay que amarse a uno mismo. Esa es la máxima magia que uno puede producir primero para poder entregar a los demás. Para poder entregar, es muy cierto, mi Clau. Bueno, y ahora, ¿dónde te localizan? ¿Tú tienes una página en Facebook? Sí, tengo una página que se llama... ¿Cómo te contactas? Círculo de Brujas Blancas en Facebook, también estoy como Círculo de Brujas Blancas en Twitter y en Instagram, ¿ok? ¿Y das consultas y ya también? Espero. Sí, ahí hacemos consultas, sanaciones, cursos, talleres, todo. Okay. ¿Te quedas en sí las consultas? ¿Qué es lo que...? Bueno, yo de hecho hago sanaciones con péndulo hebreo, seguramente lo conoces, es maravillosa. Son sanaciones muy poderosas que sí... te equilibran y armonizan a 7 niveles. Son sanaciones súper profundas. Entonces, por ejemplo, con esto sí se puede quitar todas las larvas energéticas, aparte de mal de ojo, magia oscura y... Todas estas frecuencias negativas. Sí, sí, eso entre otras cosas, ¿no? También revisar órganos dañados, equilibrarlos. Entonces, algo muy profundo. Puedes contactar contigo, maravilloso lo que tú haces. Porque aparte digo, mira, fíjate que es bien importante, y esto ya para cerrar y que se den cuenta... que totalmente es fidedigno, ¿no? Clau es una mujer y una persona muy profesional, entonces es importante, porque a veces va con cada charlatán. Ah, ya sé, y ya luego, no, que te voy a hacer que no sé qué, y por favor, Dios mío, ¿no? Entonces sí es bien importante, aquí en Mundo Holístico siempre nos preocupamos y nos ocupamos de que la gente sea profesional. Profesional, claro. ¿Eh? Yo conozco personas que van a cursos de péndulo hebreo de un día. No tengo idea cómo pueden aprender eso en un algo día. Tan profundo, ¿no? Y muchas otras cosas, nada más eso. No, y la gente todo. Piensa, ¿no? De que de repente ni te hacen algo, con lo cual te pusieron más en vez de quitarte. Entonces sí es bien delicado. Sí. Pero pueden ustedes acudir con Clau. Créanme que es una persona bastante profesional en lo que hace, muy linda, aparte tiene una energía hermosa. Igual que tú. Que raya los ojos. Igual que tú, igual que tú. Para mí ese es el mejor detector, ¿no? Cuando alguien le raya los ojos es que hay esa luz. Y pues, y eres una persona confiable. Tú también. Gracias. Es que lindo, ¿no? Gracias. Acudan, por favor. Y bueno, pues nos despedimos. Por favor, compartan el programa. Háganos preguntas. Ahora pueden hacer preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Y por ahí están. Con todo gusto las contestamos. Y claro, con mucho gusto les puede contestar. Métanse, por favor, a ver el programa. Y lo pueden repetir nuevamente, compartir. Y cualquier duda, pues obviamente aquí están. Claro, con todo gusto. Tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, corazón. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Laura Rico.